Yo creo que ya el televidente se está dando cuenta ya que me ama Luca es, ¿no? Me ama, ¿sí o no? ¿No? Creo que Charito tenía razón, ¿no? No, ahí está. La gente decía, no, Charito, qué pesada, pero mira. Por lo menos. Por pero, no, pero a Dalila la están tratando, pero... como una reina. Como una reina. Como tiene que ser. No. Vamos a ver. Ay, si me han hecho el avión. Desde que conoció a Dalila en su restaurante, Diego Montalbán no es el mismo. Más aún si decidió contratarla como la nueva anfitriona de Francescas. Dalila tendrá la importantísima labor de guiar y recibir a nuestros comensales y llevarlos a través de este extraordinario viaje gastronómico, la experiencia Montalbán. Así que el rostro de Dalila será lo primero que verán nuestros clientes. Prometo dar lo mejor de mí. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Vamos! La señora Francesca sabe, no se va a molestar. Hijito, en primer lugar, Francesca me ha dado carta blanca para elegir al personal. Y en segundo lugar, ¿qué tiene de malo? Tiene todo de bueno. La chica es perfecta para el puesto. Su currículum. Impresionante. Papá. ¿Qué? Diego está muy pendiente de la nueva contratada. De colgar. Tengo que colgar. ¿Todo bien? Ay, perfectamente. Me siento tan feliz en mi trabajo. Me encanta. Me alegra muchísimo. Pero por favor, evitemos los celulares. Una anfitriona debe tener toda su concentración en los clientes, ¿sí? Tiene toda la razón, discúlpeme, no va a volver a suceder. No, todo bien, todo bien. No te disculpes, lo estás haciendo muy bien, ¿sí? Sigue adornando mi local con tu belleza. Gracias, permiso, jefecito. Sí. ¿Cómo puede andar con el mal armado de Joel González? ¡Qué desperdicio! Ah, no, yo tengo que evitar esa sin razón. Cuidado, Dieguito. Tienes que hilar fino. Si Francesca se entera, te pone de patitas en la calle. ¿Qué hace, jefecito? ¿Qué hace ahí parado como un tótem? Perdón. Alistándose para salir. Sí, ya es hora. ¿En serio? ¿Cómo pasa el tiempo volando? Uy, sí, a mí también se me pasó rapidísimo. Y me tengo que ir ya porque me queda una hora de viaje. Uy, no lo tome a mal, pero qué falta de confianza. Yo puedo llevarla a su casa si desea. ¿Sería tan amable? Con muchísimo gusto. Ay, más bien, no iría a mi casa. Ah, yo la llevo a donde usted quiera. Ay, entonces me puede llevar a la casa de Joel González, ¿no? Usted es su vecino, ¿verdad? Acabo de recordar que tengo muchísimo trabajo que hacer, ¿sí? ¡Hasta mañana! Oh, hasta mañana. ¿Qué pasará más adelante entre la mamá de Kimberly y el chef? ¿Y cómo seguirá la relación de Dalila y Joel? ¡Amor! ¡Joel! ¡Mi amor! ¡Ay, quiero una carnecita! Vamos. ¡Tráeme! No, te sirvo. Vamos, mi amor, yo te sirvo. Sí, ¿qué quieres? Llega Dalila y al toque mi sobrino se convierte en un baboso. Ah, Sonsón y Dalila. Bueno, no lo culpo, yo también estaría así con semejante... compadre! Respeta a la dama. Perdón, Yulisa. Queremos saber cómo el señor Joel va a dominar sus celos porque hoy vemos que usted es la anfitriona de Francescas. Imagínese. ¡Ay, Dios mío! No, él se tiene que alegrar por las cosas buenas que me suceden, ¿no es cierto, mi amor? Claro, hay que apoyar. Hay que apoyar. No hay que apoyar mucho, ¿no? Ahora, tú estás llamando, además no contesta. No contesta. No, ¿qué pasa ahí, ¿eh? Yo creo que ya el televidente se está dando cuenta ya que me ama Luca es, ¿no? Me ama, ¿sí o no? ¿No? Creo que Charito tenía razón, ¿no? No, ahí está. La gente decía, no, Charito, qué pesada, pero mira. Esperemos a ver, no nos adelantemos. No sabemos qué va a pasar, pues, ¿no? Porque al final... Yo solamente quiero trabajar honradamente. Dalila está enamorada. Honradamente, nada. ¿Dalila está enamorada o no? Obvio. No es la cara enamorada que tengo. Oye, pero no sabía que tenía algo que ver, digo, ¿no? Con el que era el esposo de Francesca, ¿no? Claro. Pero buena gente, por ahí me está, nos invitó. No te puedes quejar, nos invitó un buen almuercito, una buena cena, ¿no? Dalila está haciendo la sensación de lo que está causando sus problemas, Vamos a ver cómo se desarrolla ahí el historia. ¿Pero por qué problemas? Porque está ahí causando problemas, pues. La Charito no está cómoda con su presencia. Y... Pero...
O sea, ha venido desatado. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Escucha. Oye, día también hemos venido combinados sin querer, ¿no? ¿Qué pasa? Química, amiga, estamos mimetizados. Bueno, pero es que escúchame, ella está llevando una relación con Joel. O sea, la familia todo bien, pero con la familia no está saliendo. Sí, no sé. Depende, pues, de cómo se sienta Joel. No sé, si se siente feliz, eso es lo que importa. Por eso te digo. A cualquier madre, eso es lo que le importa. Exacto. Que sus hijos sean felices. O sea, sin importar que sea con Juan o con Mengano. Si tú salías con alguien que a tu familia no necesita. Algún día mi mamá gustar, tiene la esperanza que salga con alguien. Pero si, por ejemplo, trajeras a alguien que a tu mamá dice, ay, no. Uy, no, yo para llevar a alguien a mi casa la pensaba 150 veces. Porque yo sabía que si pasaba.